Y comenzó hace poco más de 15 minutos el paro parcial en los subterráneos que llevan adelante los metrodelegados en las líneas A y H, que se va a extender hasta la hora 23. Es en demanda de mejoras salariales. Reclaman concretamente un incremento del 35% y mejores condiciones laborales. Metrovías dijo que es ilegal porque ya acordaron en paritarias.